Bueno, mi gente, aquí estamos con Mr. Bayman recogiendo la carnada. Dejan que ustedes vean las clases de sardinas. Bayman, enséñame la sardina aquí, bro. No son sardinas, estos son chicharros con plateado. Miren, miren el tamaño de las sardinas esta, caballero. Mira para qué. No sé si ustedes podrán apreciar, voy a coger una en la mano. Ah, una cualquiera, rápido. Miren esto. ¿Qué clase de sardinota? Tira para atrás, tira para atrás. ¿Qué clase de tronco de sardina, caballero? Ya yo tengo el viverito. Ay, no se ve mucho por las burbujitas, pero bueno, a ver. Eso está lleno ya. Oh, más todavía ahí, mi madre. Vamos a engobar con sardina hoy. Bueno, mi gente, como siempre les digo, si necesitan carnada viva. Oye, me he estado metido en el bajo y no me he dado ni cuenta. Si necesitan carnada viva y van a salir por Crandon Park, asegúrense de darle una llamadita al hombre Bayman. Le voy a dejar el teléfono aquí abajo. O sea, que necesita carnada, como yo en este momento, que fui hace un poquito allí y no pico nada, vamos a tener que dejar nadita vivo ahora que pasa. Ya lo saben, aquí está abajo está el número. Bayman en Crandon Park. Nos vamos. Mi gente, un saludito bien grande para todos. Estamos en Miami pescando. Estamos haciendo jigging y también estamos tirando con sardina viva, como vieron anteriormente. Raúl me la dio. Unas sardinotas tan bien, bien lindas. Este intro está tarde. Ya empezamos a pescar hace un ratito, pero bueno. Ya tenemos tres barracudas y un pedazote grande de guajo. Pedazo grande de guajo porque Mito. Bueno, bueno, aquí con Ricky, el máster de la pesca. Saludos, bro. Esto es uno de los miembros del canal. Y yo, cuando a los miembros del canal, algunos de los niveles más altos, yo pongo, cuando voy a pescar, que no tengo con quién ir, yo lo pongo. Si alguien quiere ir, se une conmigo a pescar como está hoy conmigo él. Y él fue el primero que me escribió y bueno, está aquí pescando conmigo. Él acaba de sacar ahora mismo un wahoo en el jig. Desgraciadamente un tiburón le comió un pedazo, se lo voy a enseñar. Yo se lo voy a enseñar la palito ahora, pero miren esto. Ahí está enrayado, ahí no se ve muy bien. Vamos a enseñarlo bien. Miren qué lindo, cabrón. Mira qué lindas las rayas. Ahí está el wahoo y tenemos unos Cuban wahoo, que son los wahoo cubanos, que son las barracudas. Tenemos tres barracudas, tenemos un ámaco que sacamos allí y el wahoo. Es una lástima que no lo hayan comido este pedazo de atrás, pero oye, un wahoo sin un pedazo de la cola es mejor que no wahoo, así que estamos felices por esa parte. Pues nada, vamos a seguir pescando y si sacamos algo más. Por ahora vamos a tratar de sacar otra barracudita más, vamos a hacer un poco más allí y después a lo mejor cambiamos la pesca. Ahí está, oye, mi Dios. Chiquitito, pero que estaba, no estaba hablando nada. Y ahora está hablando un poquito por lo menos. Un poquito por lo menos. Ya, ahora ala. ¿Qué será lo que tengo aquí? Entonces sale un ámaco chiquito o algo así. Ahí viene, coño. ¿Será una picus? ¿Qué será? No lo veo. Una picúa, una picus, dos. Mira esto, mira esto. Ah, no te creo. Mira para esto. Y la tercera aquí, y había otra más aquí. Miren esto, caballero. Mira ahí. Sí, sí, sí. Se quiere comer a este. Una picúa y un ámaco. Vaya, para que no vaya, no pueda haber queja ahí. Vamos a ver si los puedo subir o se parte esto. Ah, ya se fue la picúa. No importa, no importa, no me interesa. Ok, mi gente, lo que estamos haciendo, estamos arriba, cerca de un barco hundido, y lo que le estoy bajando es una sardina con un alambre y un triple. Estos barcos hundidos aquí en el sur de la Florida están llenos de barracuda. Ahora mismo solo estamos cogiendo barracuda para garantizar algo. Y a lo mejor con una de ellas la uso para pescar los golden fish allá afuera después. Pero por lo menos ya que no está picando más nada, fuimos a cueco los cubanos, no estaba picando nada. Fuimos a varios lugares y no ha picado nada, estaba todo apagado. Por lo menos voy a garantizar una barracudita que es mejor que nada. So, vamos a empezar por ahí. Ahí está. ¿Está yendo acá atrás?
Ahí está. Oh, shit. La que se nos fueron ahorita. Déjame parar. Aquí estamos enganchaditos, parece que una picuita. No es muy chiquita, está buena. Prepárate con el gancho aquí cuando termines. Y hasta aquí ya. Una picúa. Una picuita. ¡Ah! Estoy ciego para el carajo. Está la primera ya. Hacho, meter la mano, no sé si perder un dedo. Bueno, aquí tenemos la primera. Vamos a ver si cogemos las cuatro. Ábreme la tapa que es la del lado izquierdo. Ese. Ese mismo. Vamos a coger más. Uf, vamos por otra. Se la comieron y no lo sé. Ahí está, ahí está. Coño. Coño, vaya. La más que me estoy llorando. Ahí está. Ahí está. Ella lo que le gusta es que le tire el bicho. Ahí está. ¿Estaba en jalía? Yo creo, no jodas. Te la estoy aguantando aquí para ti. Ya. Es que me enredé. Ya, hágalo así, hágalo así. Ponlo de algún lado y yo loco. Yo lo arreglo, ven. Cuando él te está dando duro, no lo va a arriba para abajo y recoge. Y te va a estar guiando la línea. Así que tú sabes, cógelo, yo no sé. Tú sácalo. Hasta aquí ya. Ahí está la picus. Otra más, ser. Otra picuita y cantidad de sangre. Yo la pinché en un lugar que va en la misma vena otra. Mira. Para que no se sienta sola, ¿verdad? Sí. Pero sí, está solita, aburrida ahí. No quiere. Ya tenemos dos, señores. Lo estamos bajándolo con un plomito y una liguita. Se me olvidó decir eso ahorita. Estamos usando un plomito con una liga para poder bajar allá abajo. Estamos en 222 pies ahora mismo. Las bajitas del barco son buenas, bueno. Se la comieron, ¿no? No lo puedo creer. Ahí está. Ahí está. No te lo dije, ya la quería aquí. Yo creo que estoy enredado con tu lente. ¿Con esta? Sí. ¿Cómo la de aquí? Ah, voy a decir que. Con esta no creo. Qué rico ala la picúa esta, cabrón. Una cosa que me gusta de la barracuda es que cuando ella llega arriba, ella se rinde completa. Ya después que tú la des, ya, no es como los serruchos que andan, no. Ella llega ya como diciendo, está bien, ya ganaste tú. Dame varías. Estamos convencidos. Ella dale un poco, pelea, pero ya. Después no pelea más. Bueno, eso asumiendo que esto es una barracuda, porque puede ser otra cosa. Pero está peleando igual que las otras. Ok. Aguanta aquí la vara.
la de abajo. Una Picus. Cuidado, la cámara. Y llegó la liga. Partimos la liguita con el plomo. Y subimos, seguimos la pelea. Abajo el barco. Se acabó. Vamos a engancharla con la cabeza duro. Para que no esté moviéndose mucho después. La misma rutina. Oye, cálmate. Ya salen ese anzuelo. Yo creo que está para terapia. Bueno, mira, aquí está la otra, caballero. Tamañito de plato. No está muy grande, pero está muy buena. Suave, eso es tuyo. Carrete, no sé cómo tú lo estás aguantando, pero bueno, eso no se aguanta así. Es que estoy en copa. Dale, ahí viene, ahí viene. Mira ahí ya, una picúa. Oh, es que te la comieron, brother. Te le comieron un pedazo a un tiburón. ¡Un guaju! No. ¡Un guaju para el carajo! ¿Cogiste un guaju, loco? ¿Qué? Oh, es que te la comieron, brother. Te le comieron un pedazo a un tiburón. ¡Un guaju! ¡Un guaju para el carajo! ¿Cogiste un guaju, loco? ¿Qué clase de cosa? Mira este loco lo que enganchó. Un guajo y se lo mira comieron. Qué clase de tamaño tenía eso. Yo no te creo, bro. Mira, tú de la suerte de los novatos, caballero. Mira esto. Mira qué clase de cosa más linda, man. No, no, mira este hombre. Sí, sí, claro. Mira este hombre, lo cogió un guajo. Ay, Dios mío. Qué reguero sangre. Y un tiburón se lo comió un pedazo, bro. Qué mierda. Yo, bro, de un guajo, man. Wow, qué lástima, man. Bueno, caballero, lo que quedó de guajo. Ah, quedó bastante. Lo que se dejó fue la colita para atrás. No te preocupes tanto. Por lo menos tienes un buen pedazo ahí, no jodas. ¿Con qué G fue? Con este. 200 gramos. Con el de 200 gramos, el azulito. ¿Ese 200? Sí. Ah, sí, 200 gramos, parecía más grande. Sí, ese es el azulito de 200 gramos. Mira, vaya. Lo tiene puesto hasta el revés, pero sí, no importa. Ese G no importa. Coño, qué clase de suerte más rica, bro. Buen guajo, bro. Eso, compadre. Yo que decía, lo que faltaba un parque, mira. Qué cosa, compadre. ¿Eh? Ahora lo que tiene que es jugar la lotería, ¿oíste? No, lo que tiene que medir 18. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos a ver. Vamos a ver si mide las 18 primero. Pero, si está legal, voy a ser un hombre feliz. No. De aquí hasta aquí. Paquito, yo le acabo de decir al hombre. Ahora lo que falta es un paco y mira, ahí está. 21 pulgadas. Pareciera más chiquito, pero no, 21 sí, pulgadas. Sí, sí. Tenemos a Mito pegado otra vez en el jig. Ay. Yo esperando la picada en el vivo. Ahí, ahí, coño, ahí. No le bajes tan rápido sin recoger. Ahí, recoge bajando. Ahí. Ahora sí. Primera vez que hace jig, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, primera vez que cojo. Bueno, tú lo habías hecho alguna otra vez, sí. Pero conmigo primera vez. Sí.
ya cogió un guajo y ahora viene con algo más por ahí. Bueno, con una vaina. Dale. Rico ala. Dale, que bien. Ahí. Ahí, ahí. Ponte para acá para la punta, ¿eh? Está yendo para la punta. Ahí, manténlo ahí. Ahí. ¿Estás cansado? Sí. ¿Quieres que te ayude? Sí. Vamos acá. Si no, vamos a perder. Ven. ¡No! Se me partió el brazo. Mira, tienes que aguantar la vara aquí adelante. Tú estás aguantando la vara muy atrás. Le gana. Y recoge. Suavecito, ¿no? Más adelante entonces. Claro, si tú estás aguantando la vara, yo estuviera muerto. Y cuando él te cabecea, tú lo dejas. Tú no lo aprietas. Ni alas, ni haces nada. Ay, hombre, espérate, las zapatillas, yo creo que me ya, está liquidada. Y ahí viene pidiendo perdón ya. Ahí abajo, una picúa. Pero una picúa. ¿Te imaginas otro bajo? Ahí sí ya. Parece que está enganchado por el lado abajo, por eso peleaba así. Pero esta sí está grande. Esa no es como las otras, esa está más grande. Y allá atrás. No se juzgó. Está enganchado por los dos lados. Mira el picón. Mira de clase de picón. Ay, ay, se me va. A ver, yo lo monto. No, no, déjalo ya. Para que. Coge el gancho. No. Mira aquí. Ella lo que está es dando los últimos suspiros. ¿Ves? En la cabeza. Engánchese en la cabeza. No, 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 loco, no, 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 no. No, no se le encajó. Esa cabeza azul. Chico. Bueno. ¿Qué clase de picúa? Bueno, faltaba una. Mira, mira, se zafó. Se zafó y se fue, bro. ¡No! Se zafó y se fue, bro. Después de tanto que yo. No te creo, bro. Me voy esa... en suelo. Se vuela un suelo. Ay. Yo me voy a comer la mitad del sándwich. Ahí está. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Préndeme la cámara ahí. Dale un toque arriba. No sé si será lo que queremos, pero está peleando como uno. ¡Oye! ¡Oh! Papá, esto tiene tupo puesto. ¿Sosotros? ¡Oye! Déjalo que corra. Lo está dando para abajo, no me gusta eso. Pero esa velocidad es de lo que queremos. No, qué clase de fuerza. Ok. Esta peleita va a ser larga, me parece. Esto parece que está bueno. Me gustó esa corrida. Mira, algo que debemos hacer, si quieres para que lo vaya haciendo mientras tanto, coge la pinza azulita esa y pícale los jigs ya a las varas y quítale los jigs. Y las varas para irlas guardando de arriba. Oh, ahí va. ¡No! Mira esto, bro. No te me zafes, por favor. Yo te voy a pelear suave, pero no te me zafes. ¿Qué será lo que tenemos aquí enganchado? Oye, por lo menos verlo. Vaya, si se va está bien, no importa. Pero por lo menos quiero ver si es una picúa, un serrucho, un pez león. Si eso, la incógnita a mí me deja. Oh, el no saber qué fue. Ya estamos cerca. Ya se está levantando ya. Oye, pero hizo corrida de serrucho grande. De guajo, una picúa bien grande también puede ser. No está caminando para el ancla. A ver si la puedo pasar del lado de la ancla. Si te llamo, ven a ayudar.
Yo te aviso. Voy a poner el... No. ¡Ay, mi madre! ¡Qué esto, tigre! Pero, ¿y con cuánta fuerza tú crees que sea una bonita? No parece bonita. Está una corrida muy buena. La verdad está peleando como guajo. Pero no creo. Un guajo está ahora. Yo si es un serrucho soy feliz. Míralo, allá abajo está. Ya hay luz ya. Doblándolo para acá. Allá está el ancla. Ok. Mira, la línea está fuerte. Recógela. Recoge esa línea lo más rápido posible. Está aquí abajo ya. Parece serrucho. Es lo que yo quería coger. Pero, a ver, ya. Ya está aquí arriba ya. Él va a dar una corridita. Lo que quiero ver dónde está enganchado. No esté robado. Tremendo serruchote. Esta es una hembra. No me puedo apurar ahora. Esa vara tienes que ponerla en algún lugar que no moleste, pero... Mira, ponla aquí atrás. Esa, la maca. Miren qué clase de serruchón, caballero. Esto todavía no está listo para fiel. Creo que está enganchado mal. Lo tengo. Vaya, tengo los nervios de punta. Creo que está enganchado por la calle o algo. Ah, no te quiero perder. Venga. Ah. Ahí se puede coger ya. Cógelo, bro. Cógelo por ti. Cógelo con el caf. No, no le tires por atrás. Cógelo por el cuerpo. Por el cuerpo. Dale, fuerte, fuerte. Engánchalo. No. Chote. Chacho, te veo con miedo. Ay, oh my. ¿Qué clase es este ruchote? No. Ay, mamá. Uf, papá, qué clase de monstruo. Yo. Eso sí es un serrucho. Ah, y mira, está enganchado, mira. Uh-huh. Al ladito te lo dije. ¿Cacho? No está ni enganchado en la boca. Por eso es que yo estaba nervioso. Yo lo voy a ir corriendo de lado. Y eso no es normal, mira. El anzuelito por el lado. Cuando te toca, te toca. Tiburón verde. Miren esto. Miren al animal este. ¿Qué clase de monstruo? Dios, cómo pesa. Fácil, tiene 25 libras. Fácil. No. Qué lindo, bro. A ver, me van a ver. Ah, vamos a acompañar a los amiguitos. Ahí te das cuenta lo grande está, ¿no? Ya cierra. Ya, ya.